El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma. Eso lo van a aprender ustedes después, pero vean que el electrocardiograma tiene varias momentos. Es cuando se contrae la aurícula, esto es aurícula izquierda, esto es aurículas, esos son ventrículos, y cada una tiene su, para que más o menos se vayan ustedes una idea. No les voy a preguntar eso, pero para que vayan teniéndolo en la cabeza. Y eso es lo normal. No estamos en fisiología, ya se los prepara. SG o EKG. Okay. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Todo esto es pura electricidad. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causan que se despolarice. Ahí está. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular, justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. ¿Y cuántos latidos al día? Ni se han puesto a pensar, ¿verdad? Que no vamos a poner sangre, tenemos que hacer. Son montones de latidos. Bueno, eso no es para que ven cómo funciona esto. Sí, ya es esquemático. Ok, vamos a ver el examen. Aquí hay un joven, un paciente con una de infección de vías respiratorias antes de la operación. Quiero hablar sobre el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Ya hablé sobre el tema en los vídeos iniciales sobre el electrocardiograma. Creo que es un concepto interesante para nosotros. Pero bueno, eso no podemos discutir, lo pueden ver en su casa. ¿Ok? En vez de chatear mucho, pónganse a ver algo así. ¿Ok? Más o menos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos nomás. Una hora cuando ya son muy sucios. 2 horas cuando quieren ser excelentes. Fíjense. 2 horas de estudio nomás se les pide al día. 2 horas. Acude un paciente joven cuando antes, para pasar un examen nacional, ¿sabes cuánto deben de estudiar al día? 8 horas. Por 6 meses, 10 horas al día. Más
otras horas más para revisión de problemas, de cuestionarios. O sea, es muchísimo tiempo. Así que no crean que una o dos horas al día de estudio aquí es más, no es nada, es una basura. Así es como se estudia para poder competir con otras personas que también están estudiando y acceder a una especialidad. Así que ya saben, no de buenas intenciones ni de nada, es estudiar. ¿Ok? Seguimos. Al realizar el examen físico, presenta un soplo diastólico a nivel de la línea parecida a la izquierda. Aquí te puedes observar la relación con dicho soplo. Tricúspide. La de cúspide. En relación al soplo, afecta a. En relación al soplo y la válvula afectada, alteración más probable que se encontrará. ¿Qué está, está soplando dónde? Está soplando como en diástole. ¿Cómo estará la válvula entonces? Está cerrada, entonces, ¿dónde estará el problema? ¿Dónde está repercutiendo entonces? En la aurícula, entonces, ¿cuál va a ser? Dilatación de la aurícula derecha. Más bien, eso, vuélvanlo a repetir en su casa, vuélvanlo a repetir para que se quede el lazo, vuélvanlo a repetir hasta que se canse. Llega un recién nacido a la consulta con chequeo de rutina, dice Marc Anthony que no ponga más cosas de estas. Nada más dice que ha estado creciendo adecuadamente y no presenta ningún problema cuando yo lo está comiendo. A la auscultación se escucha un soplo de baja intensidad diastólico. Malformación más frecuente relacionada con dicha sintomatología. Comunicación interventricular. Pues presencia del agujero oval, presencia del agujero oval, porque cuando se contraen las aurículas, pues ahí se va a hacer, ¿verdad? Entonces va a soplar en diástole, no va a soplar en sístole. El niño está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay tanto descompensación. No es una malformación congénita cianógena. Es acianógena. Un hombre de 67. ¿Te acuerdas de eso, médico? No, ¿verdad? Sí, te acuerdas. O sea, ahí más o menos. Se sentía de lo contento de pertenecer y que acuerdo que era aumentar dolor tipo opresivo en el género tórax izquierdo que se reía hacia la región interna de brazo y mandíbula. O sea, toda esta área, ¿verdad? Tiene 10 minutos que le dio, a pesar de que sentó, no se le quita el dolor. El diagnóstico más probable de este paciente, ¿qué es? Angina de pecho. Y aquí viene una cosa importante, ¿sí? ¿Por qué da dolor en el corazón? ¿Por qué está dando dolor? Opresión. Isquemia. Dolor tipo opresión. ¿Por qué le está dando dolor? Porque tiene fibras viscerales. ¿Qué está pasando en el corazón que le está dando dolor? Sí, pero tiene inervación. ¿Y eso qué consecuencia? Falta de oxígeno. ¿Eso cómo se llama? Isquemia. Isquemia. Cualquier falta de oxígeno se llama isquemia y eso se traduce en dolor en una víscera. ¿Sí? Y entonces, en una víscera, cuando hay falta de irrigación, isquemia se llama angina. Angina es el dolor, es la traducción clínica, ¿sí? Isquemia es lo que está pasando y la traducción se llama tengo angina. Me duele porque me falta oxígeno en mi. Pero aquí, si el paciente le empezó a dar dolor y resulta que se sienta y se le quita, entonces eso se llama angina estable. Pero si sigue y persiste y persiste y persiste, más de 10 minutos, y a pesar de que está sentado, se le quita, entonces va a ser angina inestable. ¿Cuánto tarda en hacer la carrera para morirse de isquemia? Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de las neuronas. ¿Cuánto tarda la neurona en morirse de isquemia? ¿Sabe? No sabe, lazo, no sabe. Busquen cuánto tarda la célula cardíaca. ¿Cómo me mandan a leer? ¿Cuánto tarda? Rápido, 30 segundos que lo busquen. 30 segundos. ¿Cuánto tarda la célula cardíaca en morirse? ¿Cuánto? Ahí dicen, busquen, ¿cuánto? Porque se los digo. Y para el otro semestre ya se los olvidó. Es lo mismo, lo mismo. ¿Cuánto tarda la célula, la neurona? 10 minutos. Ojalá.
minutos. Por eso el RCP, por eso existe. Para que la célula nerviosa pueda oxigenarse, si no se muere. ¿Qué más? Ahora, célula cardíaca, ¿cuánto tarda? 30 minutos. Pobre de ustedes que se los pregunto para la próxima semana, no lo sepan. Los doy de baja. Así que no vale la pena, o sea, es un problema. Es un problema porque no lo aprenden. Entonces, ¿para qué estoy parado aquí? ¿Cuánto tarda la célula, el músculo liso? Este es un músculo liso especial, este es un músculo liso, el músculo liso de cualquier otra víscera. 2 horas. ¿Cuánto tarda el músculo estriado? 6 horas. ¿Y el vestíbulo igual? 6 horas. ¿De qué marido? Okay. Por eso es que aquí el paciente, si persistiera... ¿Cómo ya me lo sé? Si persiste este dolor más de 30 minutos, ahora ya no se va a llamar angina. Ahora cómo se va a llamar infarto, porque infarto ya se murió la célula. ¿Entendieron? Pero después de los 30 minutos ya sería infarto. Sí. ¿Ok? Estudio más útil para evaluar el sitio de isquemia del corazón en este paciente. ¿Tomografía axial computarizada? ¿Qué le pusieron? Una angiografía. Hay que ver dónde está la obstrucción e irle a hacer algo. Pues se llama angiografía y angioplastía. ¿Verdad? Si ustedes leyeron esos cuadros azules, para eso son, para que los lean. Sandoval. ¿Ok? Posee un infarto del ventrículo hecho con los músculos papilares. ¿Qué piensan que pasará si se comprueban los músculos papilares en el ventrículo derecho? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si se necrosan los músculos papilares? Pues la válvula tricúpe va a quedar volando, ¿verdad? Entonces se va a ir para todos lados. Se va a contraer y se va a ir para arriba. Prolapso, ¿verdad? De la válvula tricúspide. ¿Qué puñetas le iba a poner? Bueno. ¿Ok? ¿Así vamos bien? Pues en 30 minutos sí. Ok, aquí voy a repetir, mañana voy a dejarme haciendo posterior para no mezclar tantas cosas. Vamos a repetir y con eso vamos a terminar. Vamos a repetir lo que son las válvulas otra vez. Okay. Ya hablamos acerca de isquemia, de angina, hablamos de infarto, hablamos de cateterismo, es lo más. Por eso es que los pacientes que se infarten inmediatamente los meten al cateterismo. Cateterismo significa una angiografía. Okay. Entonces pongan ahí también angiografías, ¿verdad? Y van a ver ustedes cómo se pinta el corazón, cómo se hace. De todo eso. Sandoval, ¿qué estás buscando? Angiografía. Ok, entonces tenemos el corazón. Segundo espacio intercostal, línea palatinal izquierda. ¿Qué válvula estoy escuchando? Pulmonar. Izquierda es pulmonar. Segundo espacio intercostal palatinal derecha. Aórtica. Cuarto espacio intercostal. Cúspide. La quinta espacio intercostal. ¿Cuándo voy a escuchar? ¿Cuándo voy a escuchar una estenosis de válvula mitral o tricúspide? ¿En qué? ¿Sístole o diástole? Estenosis. ¿En? En diástole. Estenosis, están cerradas. Y la poca contracción que hace la aurícula hace el sonido. Es diástole. ¿Cuándo voy a escuchar insuficiencia? Las insuficiencias de esas mismas válvulas en sístole. ¿Cuándo voy a escuchar estenosis? ¿Cuándo voy a escuchar las estenosis tanto de la pulmonar como de la aórtica? En sístole. Cuando se contrae el ventrículo y no pueda salir porque está cerrado,
Ese es el sonido que va a hacer el sístole. Ok, el sístole. Y las válvulas las vamos a escuchar en la insuficiencia, la vamos a escuchar en diástole. O sea, al revés, pues. Ah. Al revés. Ok, al revés. O sea, el regreso de la sangre y se regresa el ventrículo, la vamos a escuchar en diástole. ¿Hasta aquí alguna pregunta de todo esto que hemos hablado? Entonces ya queda el corazón. Ya queda el corazón más o menos. Sí, y ustedes ahora lo van a ¿cómo? A completar con lo que hemos dicho. ¿Está bien? A ver, búsquenme algún tumor maligno del corazón. Eso me lo van a decir mañana. Van a buscar tumores malignos del corazón. ¿Okay? O enfermedades más frecuentes. Puede haber pericarditis, puede haber endocarditis, miocarditis, y hay una enfermedad que le gusta el miocardio específicamente, y con eso voy a terminar. ¿Quién es brasileño? ¿De aquí? Nadie, ¿verdad? No, nada, aquí no es brasileño. Allá hay mucha enfermedad, es como si fuera, no sé qué decir aquí, no sé qué enfermedad podría decir aquí. Diabetes, allá hay mucha diabetes también. Es una enfermedad tropical. Busquen una enfermedad que le guste el miocardio y que lo lesione. Que sea un bicho y que lo pregunten en los exámenes, no sé por qué. Rápido, con eso termino. ¿Cardiopatía qué? ¿Qué dijiste? Piense nomás con un clic que te prenden todo. Chagrásica. Ese es el problema de ustedes. Ese es, tienen todo. Chagrásica crónica. Enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas. ¿Cuál es el microorganismo? Un parásito. ¿Cómo se llama? Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un protozoario que le gusta. ¿Y cuál es el vector que lo lleva? La chinche o cicona, ¿verdad? La chinche o cicona. Pica, se mete ese y le gusta tres estructuras, fíjense, nomás tres. Tres estructuras. No, es un protozoo. La chinche es un animal. Es una chinche. Un insecto, una chinche. Pero el otro es un protozoario. Es un microorganismo unicelular, protozoarios. Y les gusta tres áreas. Le gusta el esófago, le gusta el corazón y le gusta el colon. Entonces lo destruye el sistema de conducción y entonces hace un mega corazón. O sea, destruye mega esófago y mega colon. Enfermedad de Chagas, no hay que olvidarse. Con eso termino. Lean usted lo azul.